Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura. Señor Jesucristo, una vez más, estamos en este lugar dedicado para tu servicio, dedicado para que tu presencia divina nos ilumine, Señor. En este tiempo de tanta oscuridad, solo tú, Señor Jesucristo, puedes encender la luz en nuestros corazones, por medio de tu poderosa palabra. Venimos creyendo que eres el mismo de ayer y por los siglos. Venimos creyendo que aún obras en el hombre, Señor. Visítanos una vez más. Toma control de nuestros corazones. Toma control de nuestras mentes. Toma control del adorador y toma control del vaso especial que va a usar para derramar la unción de tu palabra. Todo esto te lo pedimos y rogamos en tu precioso y bendito nombre, Señor Jesucristo. Amén. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor, en toda lid no me dejará. No temeré.
tengo cuidado ni tengo temor de lo que me espera a mí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. Y en toda ley no me dejará. Lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará. Amigos de carne lo pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador. Al hilo aquí sustenta también al gorrión. Jamás puede desampararme a mí, su hijo soy por adopción. Vivo por fe en mi Salvador. Oh, gran milagro.
este hermoso canto inspirado en la Deidad, recibiremos la palabra, lo divino en lo humano cobro vida. Lo divino en lo humano cobro vida. Se acercó el misterio de los siglos revelado, el Mesías prometido se encarnó. Martirio principio en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó, pues no tuvo donde pudo su cabeza recostar. Al que debo yo servir, aleluya, al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Por mis culpas por entero se entregó su martirio principio en el pesebre, donde el mundo egoísta levantó, pues no tuvo un lugar de tal realeza, donde pudo su cabeza recostar. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Por mis culpas por entero se entregó. Amados hermanos, muy buenos días. Una vez más, es un privilegio y un honor para nosotros saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si fueran tan amables, por favor, de acompañarnos abriendo sus escrituras en el libro de Revelación, capítulo 10, versículo 7. Esta es la escritura fundamental sobre la cual estamos apoyando enseñanzas que nuestro amado hermano Branham nos compartió. Si ya lo tienen, hermanos preciosos, puedo leer. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Si fueran tan amables, por favor, en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24. Esta es la escritura fundamental sobre la cual nos estamos apoyando. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, aquí estamos una vez más en esta mañana, agradecidos a ti por el privilegio de la vida, agradecidos a ti por la oportunidad que nos das de poder acercarnos, Señor, a través de la predicación, a ti y a tu pueblo. Señor, tú sabes cuán minúsculo me siento al pararme en este lugar, al pararme delante de tus hijos. Y la razón, Señor, es por lo que soy, nada. Al mismo tiempo reconozco, Señor, quién eres, lo que tú representas. Y descanso entonces, Señor, en lo que tú eres. Padre, no estamos aquí por nuestra inteligencia, porque no la tenemos. Estamos aquí, Señor, por tu gracia divina, por tus méritos, por los méritos de la cruz del Calvario. Señor, en esta mañana quiero pedirte con todo mi corazón por los necesitados, por los afligidos, por los enfermos, por los hospitalizados, por los carentes, por los desesperados, por los solitarios, por los abandonados. Te pido por todos, Señor, por favor, bendice la escritura que acabo de leer. Ábrela para mí y ábrela para nosotros, en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Así yo te lo pido. Amén. Hermanos, amados, si están ustedes de pie, les invitamos en el nombre de Jesucristo a que tomen sus lugares. Una vez más, es para nosotros un privilegio y un honor que el Señor nos concede de poder reunirnos, juntarnos alrededor de la palabra, alrededor de estos estudios del libro de Revelación, capítulo 10, versículo 7. Como ustedes saben, en la línea imaginaria del tiempo, nosotros nos encontramos en la última edad de la iglesia. Y según las profecías, según lo prometido por la palabra del Señor, Él enviaría al séptimo ángel. La Biblia nos dice que al sonido de la trompeta de este séptimo ángel, todos los misterios serían totalmente consumados. Es decir, todos los misterios serían resueltos. Ya no hay misterios por resolver. Todos los misterios han sido consumados, han sido terminados. Qué privilegiados somos de vivir en los días de la voz del séptimo ángel. Mas en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él empiece a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Nosotros tenemos el privilegio que no le fue concedido a Abraham. Tenemos el privilegio que los patriarcas no tuvieron. Tenemos el privilegio que a Moisés no se le concedió. Usted y yo, hermano y hermana, tenemos ese privilegio de vivir en los días de la consumación de todos los misterios. Una vez más, vamos a retomar el estudio de las 70 semanas de Daniel, al cual nos vimos en la necesidad de hacer una pausa por la sensible partida de nuestro pastor y apóstol Bernabé G. García. La vida continúa y tenemos que caminar adelante. Yo creo que él y todos los hombres de Dios que han partido se han llevado eso en mente, que la iglesia no pare, que la iglesia no se detenga, que la iglesia siga caminando. Y todavía no hemos terminado la caminata, estamos cerca de terminar este peregrinaje, pero aún nos toca caminar. Recuerden que la Biblia dice, caminó Enoch con Dios y desapareció. ¿Qué debemos de hacer para irnos en el arrebatamiento? No parar. Hay peligro en parar, hay peligro en detenernos. Tenemos que caminar. Caminar aunque las fuerzas nos abandonen. Caminar aunque el desgano se apodere de las mentes. ¿Qué importa eso? Lo que importa es la bendita palabra del Señor. Estamos por la gracia del Señor en la lección ya número 16 de las 70 semanas de Daniel.
Si Dios así lo permite, pienso que mañana vamos a terminar este estudio y el lunes estaremos empezando otro que el Señor nos inspire. Debo de decir, recalcar, hacer notar que este espacio tiene solo un fin y no es construirnos una imagen, sino mirar al Calvario, mirar a Jesucristo, mirar a nuestro Creador, enamorarnos de la Biblia, enamorarnos del mensaje, enamorarnos del compañerismo, enamorarnos los unos de los otros, enamorarnos de los negocios del Rey. Este espacio no tiene como fin que usted desvíe la mirada de sus ministros, de sus pastores. No tiene como fin apartarlo a usted de la iglesia. No tiene como fin que ponga su atención en nosotros. Si eso fuera así, entonces estaríamos cometiendo un grave error. Bendito, bendito, bendito sea el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Las 70 semanas de Daniel es uno de los misterios más incomprendidos a lo largo de estos últimos 2700 años. Las 70 semanas de Daniel ha sido motivo de controversia, ha sido motivo de interpretaciones diversas, y esto no de mala fe, sino simplemente porque los misterios estaban escondidos, los misterios estaban totalmente tapados. Nosotros jamás podremos juzgar, criticar el trabajo que hicieron los hombres de Dios que nos antecedieron. Estoy hablando de la iglesia de la edad pentecostal para atrás. Ellos jamás hubieran podido ver lo que ahora usted y yo podemos ver con claridad. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo otro día. A nosotros nos está tocando vivir los días en que todos los misterios serían totalmente consumados. Quiere decir, como canta nuestro amado hermano Edgardo Rivera, lo que no pudo ver Daniel, nosotros lo podemos ver. Ahora, no estoy diciendo que Daniel no vio. Daniel vio. Él vio una visión. Pero él no pudo entender. Él solamente fue un escriba, un escribano de Dios. ¿Por qué es que a él tampoco se le permitió entender? Porque si él lo hubiera entendido, naturalmente él lo hubiera compartido. Y al compartir este misterio, hubiera llegado a las manos de Satanás. ¿Y qué hubiera hecho Satanás? Lo hubiera leudado, lo hubiera mixturado, lo hubiera interpretado, hubiera colocado su argumento, hubiera añadido, hubiera quitado y hubiera hecho de la palabra del Señor una grande confusión. Hemos estado mirando, por la gracia del Señor, la visita de Gabriel a Daniel. Ya sabemos que Daniel tenía una grande necesidad. Tenía Daniel más o menos 82 años, cuando haciendo cuentas le cayó la ficha de que el tiempo del cautiverio en Babilonia estaba por terminar. Y eso lo sumió en una profunda desesperación. Esa desesperación hizo que él se entierre en el estudio, se entierre en la meditación, se entierre en la oración y se entierre en el ayuno. Él quería saber qué es lo que seguía después de esos 70 años. Entonces Dios, en su infinita misericordia, se agradó por la actitud de Daniel y mandó un ángel, Gabriel, el ángel destinado a enviar noticias importantes a la tierra. Y él le dijo: Daniel, has hallado gracia a Dios, tú eres un amado de Dios y vengo a responder tus preguntas, pero no solo eso. Vengo a mostrarte lo que va a suceder después de eso. Te voy a mostrar las 70 semanas asignadas para tu pueblo y para tu ciudad. Nos está hablando de Israel y nos está hablando de Jerusalén. No está hablándonos del mundo gentil. Esto no es para los gentiles, esto es solamente para nosotros. Estas 70 semanas de Daniel, ya lo sabemos, son exactamente 490 años. Estas 70 semanas de Daniel que vio este profeta se dividen en tres partes. La primera es 7 semanas, la segunda es 62 semanas
y la tercera es una semana. Las primeras 7 semanas comprenden 49 años en que se demoró reconstruir el templo. Las otras 62 semanas comprenden un periodo de tiempo que incluye el nacimiento del Mesías. Estas 62 semanas terminan cuando el Mesías empieza su ministerio. Si sumamos 7 semanas más 62 semanas, nos dan 69 semanas. Y si multiplicamos esto por 7, ya tenemos una respuesta, 483 años. Sin embargo, la visión determina 490 años asignados para tu pueblo y para tu ciudad. Jesús, cuando empezó su ministerio, exactamente a sus 30 años, dio comienzo a la semana 70 de Daniel. ¿Qué es lo que tiene que pasar durante la semana 70 de Daniel? La semana 70 comprende 7 años. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Israel tiene que ser evangelizada. Y Jesús empezó a evangelizar a todo Israel y a las ciudades circundantes. Pero a la mitad de la semana 70, él fue cruelmente asesinado. Y esto fue el plan divino de Dios para abrir una puerta por donde nosotros los gentiles pudiéramos entrar. Esta es la gracia divina que Dios cegó los ojos de su Hijo amado, tapó los oídos de su Hijo amado para que no puedan entenderle ni para que puedan verle. Esta es la razón por la cual ellos rechazaron a Jesús, porque Dios los veló por amor a nosotros. ¿Se imagina usted eso? ¿Se imagina usted a un padre perjudicando a su hijo para favorecer al otro? Bueno, así lo hizo. Por eso es que Jesús en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que han hecho. Y no lo sabían. Esto se conoce como el misterio de la ceguera de Israel. ¿Por qué Israel fue ciego? Porque Dios lo cegó. Porque Dios tenía otro hijo. Y ese hijo somos nosotros. Nosotros fuimos injertados a la mitad de la semana 70. Nosotros somos la vid silvestre. Nosotros somos los salvajes, los indomables, los nómades. Y Dios cortó la rama original y nos injertó a nosotros. Y ahora la vida de esta vid original, que es la vida de Dios, recorre nuestras venas y nos llamamos hijos de Dios. Sin embargo, lo mismo que pasó hace 2000 años es lo mismo que está pasando ahora. Uno de estos días, esta rama silvestre que somos nosotros será cortada y Dios volverá a injertar la rama original que es Israel, y el mundo sabrá que Israel tiene Dios. ¿Qué es lo que Daniel pudo ver para su pueblo? Aparte de ver la dispensación gentil, aparte de ver, porque él no vio, él vio, hermanos, el inicio de la dispensación gentil. ¿Dónde y cuándo comenzó la dispensación gentil? Y ya lo sabemos, con el Imperio Babilónico, con Nabucodonosor. Esta es la razón por la cual Daniel vio una imagen, y esta imagen tenía una cabeza de oro. Esto representa al reino babilónico. Cada vez el metal se hacía más duro y ahora ve un pecho de plata. Estos son los medopersas. Después ve muslos de bronce y ahora son los griegos, el imperio griego. Pero después ve piernas de hierro y este es el Imperio Romano. Estamos hablando ahora de la Roma pagana.
Sin embargo, esta imagen descansaba y reposaba en dos pies. Y como sabemos, cada pie tiene cinco dedos. Y esta imagen tenía dos pies, 10 dedos, cinco dedos de hierro y cinco dedos de barro. Ya sabemos que esos cinco dedos de hierro son la Iglesia Católica en la forma de religión. Roma gobernando al mundo entero, ya no con las armas, ya no de una manera bárbara, sino ahora gobernando al mundo entero a través de la religión. Los otros cinco dedos, ya lo leímos, somos nosotros, los hombres. El hermano Bannan, cuando habla de estos 10 dedos, hace referencia a esta cumbre que hubo entre Occidente y el Oriente, y cómo el Occidente estuvo representado por Eisenhower y 4 presidentes más, y cómo el Oriente comunista estaba representado por Nikita Khrushchev y 4 jefes de Estado más. El hermano Bannan nos dice que en el lenguaje inglés, Eisenhower significa hierro, y en el lenguaje soviético, Nikita Khrushchev significa barro. ¿Qué es esto? Es más tarde de lo que nosotros estamos pensando. En medio de la visión que estaba viendo Daniel, él vio desprenderse una grande roca de una montaña. Y dice que esta roca no fue cortada por mano de hombre. Esta roca fue cortada por la misma mano de Dios y rodaba y rodaba y rodaba y golpeó los pies de esta imagen, golpeó al hierro y golpeó al barro y la imagen cayó a pedazos, se desmenuzó. El hermano Bannan dice que fue hecha polvo. ¿Qué significa esto? El fin de la dispensación gentil. Todo lo que tiene un principio tiene también un final. Y así como la dispensación gentil empezó con el Imperio Babilónico, ha de terminar en nuestros tiempos. De estos grandes imperios de la antigüedad, solo subsiste ahora el Imperio Romano en la forma de la religión. Cuando miramos la historia romana, nos damos cuenta que después de haber gobernado el mundo por más de 1000 años, Roma sufrió una herida letal. Parecía que iba a morir. Sin embargo, resucitó o se levantó en el Concilio de Nicea. ¿Cuándo se casó la religión con el Estado y ahora Roma iba a gobernar al mundo a partir o a través del poder eclesiástico? Cuando hablo de Roma, específicamente estoy hablando de la denominación más grande, la primera, la que nació en Roma. El hermano Bannan dice que la Iglesia Católica nació en Nicea. Después dice que nació el año 606, más o menos. Pero en otras ocasiones dice que nació en Roma, con la primera iglesia. ¿Qué es esto? ¿Es una confusión? No, no es. Porque ¿dónde se originó la Iglesia Católica? ¿Dónde creen ustedes que nació esto? Naturalmente en el Aposento Alto. Hermano Scavarossi, ¿estás hablando de una barbaridad? No. ¿Cuántos entraron al Aposento Alto? ¿No fueron acaso 500? ¿Cuántos permanecieron hasta el final? ¿No fueron 120? ¿No fueron 380 los que salieron diciendo y proclamando que ya lo tenían? ¿Acaso la Iglesia de Dios no está entrelazada con la Iglesia de Satanás? ¿Acaso la Big verdadera no está entrelazada con la Big falsa? Recuerden ustedes la parábola de Jesús. El que sembró trigo y el que sembró la cizaña. Señor, ¿mandaste tú a sembrar la mala semilla? No, yo no fui.
¿Quieres que la arranquemos? No, no vaya a ser que arrancando a la una, arranques también a la otra. ¿Por qué? Porque estaban entrelazados. Ellas se formaron en el mismo vientre. Eran como Caín y Abel. El bien y el mal creciendo en el mismo vientre. Eran como Esaú, Jacob. El bien y el mal creciendo en el mismo vientre. Señor, ¿quieres que hagamos un aborto? No. No vaya a ser que queriendo sacar a Caín, saquen también a Abel. Dejen que los dos crezcan. Dejen que los dos se formen. Y al tiempo de la vida, por sus frutos, los conoceréis. Tenemos que tener muy claro, hermanos preciosos, para poder entender esta enseñanza, que el bien y el mal están entrelazados. ¿Acaso no enseña el hermano Branham que toda iglesia local está formada por tres clases de creyentes? ¿Ustedes creen que yo me detengo a meditar eso? Sí, claro que sí, pero no me atrevo a decir quién es quién, porque no me imagino una vida sin todos los que amo y conozco. Sin embargo, sé que de la iglesia están los incrédulos, están los manufacturados, están los genuinos, y los genuinos se dividen en dos. Se dividen en la prudente y se dividen en la imprudente. Se divide entre los que se van en el rapto y los que se quedan en la grande tribulación. Entonces, Daniel vio el principio y el fin de la dispensación gentil. Y esta grande piedra, hermano Scavarossi, que se desprendió. ¿De qué piedra estás hablando? ¿Acaso no dice la Biblia que Jesús fue la piedra rechazada por los edificadores? En el Antiguo Testamento, hermanos preciosos, hubo una iglesia. Y esta iglesia tenía que ser coronada. ¿Quién iba a ser la corona? Jesucristo, la palabra. Juan el Bautista preparó el camino para que la iglesia sea coronada. ¿Acaso no dijo Jesús? Las zorras tienen sus cuevas. Las aves del cielo tienen nidos. Yo, el Hijo del Hombre, la palabra, no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El Señor Jesucristo. Sin embargo, la Biblia nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ya sabemos por qué no lo recibieron. Esto no sabía Lutero. Lutero no lo sabía. Lutero estaba molesto con los judíos. Lutero se ensañó con los judíos. Lutero dijo que todo judío debería de morir por lo que hizo. Por eso es que Adolfo Hitler, este austriaco, luterano convicto y confeso, no luterano tibio, un luterano caliente, cumplió lo que Lutero, por su falta de visión, dijo, que todo judío deba de morir. Bendita, 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 bendita sea la palabra del Señor. Entonces, ¿quién es la piedra que corona el edificio? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no dice en Mateo 16, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Amén, hermanos preciosos. ¿Acaso no dice Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la piedra que debía perfeccionar, la piedra que debía coronar la iglesia del Antiguo Testamento era Jesús? ¿Es correcto, hermanos?
Esta es la piedra que fue rechazada por los edificadores. Ahora, a razón de esto nació otra iglesia. Y esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Esta iglesia descansaba sobre el fundamento de los apóstoles. No estamos hablando el tema que terminamos ayer. Sin embargo, el hermano Branham en el mensaje, las 70 semanas de Daniel, hace alusión del fundamento. Entonces yo he hecho una promesa que no voy a pasar por alto lo que el hermano Branham habla, aunque eso me haga repetitivo. Entonces nosotros sabemos que en el aposento alto nació la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la tierra? Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede traer vida. Ya todos sabemos que él estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Porque ¿de qué se hace el pan? ¿Acaso no se hace del trigo? ¿Y quién era Jesús? Jesús era el pan que descendió del cielo. Entonces él era el grano de trigo. El primer grano de trigo que llegó a la perfección. Este es mi hijo amado en el cual yo me complazco morar. A él oí. Entonces, no hubiera habido resurrección si Jesús no hubiera muerto. Porque si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede traer vida, no puede traer resurrección. Ahora, esta escritura se cumplió en la vida de Jesús. Se cumplió en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no resucitó solo, sino que se trajo con él a todos los que habían muerto dentro de la palabra en el Antiguo Testamento. ¿Esta escritura se aplica a Jesús? Claro que sí. Sin embargo, el hermano Branham dice que cada escritura tiene un doble o un triple cumplimiento. Como por ejemplo, de Egipto saqué a mi hijo. ¿De quién estaba hablando esa escritura? Estaba hablando de Moisés, porque Moisés estuvo en Egipto y él tuvo que sacarlo de Egipto para tener una relación íntima con él. Pero esta escritura también hablaba del pueblo hebreo, que estuvo 400 años bajo el yugo de los egipcios. ¿Acaso no dice que Israel es mi hijo? ¿Acaso Dios no lo sacó de Egipto con mano poderosa? Claro que sí. Sin embargo, esta escritura también hablaba de Jesús. De Egipto saqué a mi hijo. Como todos sabemos, José, María, tuvieron que ir a Egipto llevando consigo al niño Mesías para que este Herodes no pueda matarlo. Sin embargo, esta escritura también se cumple en ustedes y se cumple en mí, porque todos estábamos en Egipto. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos embarrados en el lodo cenagoso y de allí nuestro Padre Celestial nos sacó. Entonces, toda escritura tiene un doble o un triple cumplimiento. Y esta escritura que dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede traer vida, se cumplió en la iglesia que nació en el día de Pentecostés. Esta iglesia fue perseguida, esta iglesia fue matada, esta iglesia fue embalsamada. Esmirna significa amargura y significa también embalsamar. Y solamente uno va a embalsamar a los muertos. Sin embargo, la Biblia nos dice en los labios de nuestro Señor Jesucristo: el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre de la tierra y después de esos 3 días se levantará.
estaba hablando de él, sí, pero también estaba hablando de su iglesia, porque la iglesia murió. La iglesia fue perseguida, la iglesia fue martirizada, la iglesia fue silenciada. Sin embargo, en la quinta edad, 3 días después, 3 edades después de haber muerto, ella se vuelve a levantar con justificación. Entonces, en esta mañana voy a dibujar un pequeño cuadro distinto al cuadro que conocemos, y con esto no quiero darle la contra o contradecir a nadie, pero voy a dibujar una pirámide diferente. Esta pirámide tiene solo 3 niveles. El primer nivel es justificación. Ya sabemos quién trajo esto, Martín Lutero. El segundo nivel es santificación. Ya sabemos quién lo trajo, John Wesley. El tercero es el bautismo, el hermano Branham así lo dice, del Espíritu Santo. Ya sabemos quién trajo esto, los pentecostales. Pero si miramos bien, este edificio no está completo. ¿Qué es lo que le hace falta? Una piedra de corona. El hermano Branham hace mención al dólar americano, al billete de $1. Y ahí miramos la pirámide y miramos en la piedra de corona el ojo. Todos sabemos que ese ojo representa al profeta, y todos sabemos que la piedra que corona, perfecciona el edificio es Dios, y Dios es amor. ¿Es correcto, hermanos? Bueno, justificación representa la edad luterana. Santificación representa la edad wesleyana. Y bautismo, el Espíritu Santo, representa la edad pentecostal. Ahora, hay algo que debemos recalcar o hacer notar. Cuando hablamos de la edad luterana, no estamos hablando de la denominación luterana. Recuerden lo que dije minutos atrás. La iglesia está formada por la big verdadera y la big falsa. Hay una iglesia verdadera y hay una iglesia falsa. Cuando el hermano Branham dice la edad luterana, se está refiriendo a los creyentes verdaderos de esa edad, no a los que se denominaron, no a los que empezaron a quemar todas las capillas, todos los conventos católicos. No se está refiriendo a ellos, se está refiriendo a los creyentes genuinos, a ese puñado de creyentes despreciados, rechazados, humillados, perseguidos. Se está refiriendo a aquellos que no leudaron la revelación, que no mezclaron la palabra con credos, con dogmas, con tradiciones. Entonces, la edad luterana representa la justificación. El justo por la fe vivirá. Ahora, esta obra que se inició con Martín Lutero, ¿la obra de quién es? Es la obra del Espíritu Santo. Justificación es una porción del Espíritu Santo. Justificación no la puede hacer un hombre. Esta es la obra del Espíritu Santo. Entonces, santificación está representada por la edad metodista o la edad wesleyana. Repito una vez más, no nos estamos refiriendo a la denominación metodista. No, ellos se organizaron. Y cuando ellos se organizaron, ellos murieron delante de la presencia de Dios. El hermano Branham dice que cuando un movimiento, cuando una iglesia se denomina, muere, y Dios ya no la vuelve a levantar. Es enfático. Los pentecostales. Es una edad pentecostal. La edad del bautismo del Espíritu Santo. La edad de la restauración de dones. No nos estamos refiriendo
a la denominación pentecostal que se organizó y que se dividió en muchos pedazos. No nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo al progreso del peregrino. Porque somos peregrinos, somos advenedizos. La iglesia está en la tierra peregrinando. La iglesia del Nuevo Testamento empezó en Pentecostés y ha peregrinado por estos últimos 2000 años. Y cuando vino Lutero, la iglesia renació. Es el renacimiento de la iglesia, la resurrección de la iglesia. La iglesia católica pensó que los había matado, pero se equivocó. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí estaba una iglesia de creyentes, hombres y mujeres que en la edad de Tiatira no vendieron su fe, no se sometieron al poder político y eclesiástico militar de la iglesia católica. No, permanecieron. Ellos fueron los que le prepararon el camino a este gran roble de Sajonia, Martín Lutero. Entonces ahora tenemos aquí al edificio casi completo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Voy a hacer otra cosa más. Y lo que voy a hacer ahora es solamente tratar de graficar lo que acabo de hablar. Que hay dos iglesias. La denominacional y la espiritual. También vamos a poner justificación. También vamos a poner santificación y también ponemos esto. Pero esta es espiritual y esta es natural. Esta se denomina, esta se organiza y cuando se organiza, ella expulsa al Espíritu Santo y coloca un hombre, un vicario, un representante. Jerarquiza la iglesia del Señor y cuando eso sucede, ella muere. Ahora, hermanos, Dios es un Dios rico en misericordia. Dice, salí, el esposo viene, salí, salgan a recibirla. ¿Y quiénes salen? Salen las dos. Una lo acepta y la otra lo rechaza. Esta iglesia denominacional rechazó la palabra, rechazó la piedra de corona, rechazó al enviado. Al rechazar al enviado, rechaza a quien envió. ¿Y quién envió? Dice, el que rechaza a quien yo envíe, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, esta iglesia rehusó, rechazó, le faltó el respeto a la piedra de corona. ¿Y quién es la piedra de corona? Nuestro Señor Jesucristo. El hermano Branham dijo, si yo fuera mensajero a la Odisea, mi mensaje sería pentecostal. No se está refiriendo al movimiento pentecostal, se está refiriendo al movimiento denominacional llamado pentecostalismo. Ahora, cuando nosotros miramos la pirámide original, vemos que tiene 7 niveles. Todos sabemos eso, hermanos preciosos. En cada uno de los niveles hay un ojo. Un ojo es un vidente, un ojo es un mensajero, un ojo es un ministro. Sin embargo, la Odisea no tiene ojo. Yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego y unjas tus ojos con colirio porque tú eres pobre, ciega, miserable y desnuda. ¿Por qué esta edad es ciega? Porque rechazó al grande ojo. ¿Por qué el grande ojo está en la pirámide? Porque fue rechazado. El grande ojo fue rechazado
por la iglesia denominacional. Sin embargo, Daniel vio que una grande piedra no cortada por manos de hombre, no cortadas por manos de hombre, se desprendió de la montaña y golpeó los pies de la imagen. Y cuando golpea los pies de la imagen, esta imagen se desmenuza, se hace polvo. Y esto significa el fin de la dispensación gentil y significa la semana 70 para el pueblo de Israel. Es más tarde de lo que nosotros pensamos. Bendito, bendito, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos, como siempre, muy agradecidos al Señor por su misericordia, por su bondad. Entonces, Daniel vio con detenimiento cómo esta grande piedra cortada de una montaña, no por mano de hombre, se desprendía y rodaba hasta golpear la imagen. No la golpeó en la cabeza, no la golpeó en los pechos, no la golpeó en las piernas, la golpeó en los pies, la golpeó en el fundamento, la golpeó en las raíces. Por eso es que si hay una cosa que nosotros debemos de revisar con mucho detenimiento, es sobre qué nos estamos apoyando. No podemos descansar en la palabra de un hombre. No podemos apoyarnos en un credo. No podemos apoyarnos en un dogma. No podemos apoyarnos en una tradición. Tiene que ser un fundamento más sólido. ¿Y qué fundamento puede ser más sólido que la roca de la palabra? Por eso es que cuando Dios quiere derrumbar a esta imagen que ha dominado el mundo por casi 2800 años, la golpea en la propia raíz y la desmenuza. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces, la iglesia que fue perseguida, fue matada, nuevamente empieza a caminar en la edad de la reforma. Cuando hablamos de la reforma, nosotros traemos a nuestra mente a este gran reformador, Martín Lutero. El hermano Banan dice que él no fue el único reformador. Hubieron muchos antes de él que le prepararon el camino, pero él fue el más sobresaliente. ¿Por qué fue el más sobresaliente? Porque él no se dejaba mover. Él era como un árbol, moría en su posición. Esa era la característica que Lutero tenía y por la cual Dios lo escogió para ser el mensajero de la edad. Lutero construyó. Él empezó nuevamente a levantar la iglesia que Roma había casi destruido, la iglesia que Roma creyó que había matado, pero no puede usted matar la vida. ¿Cómo podría ser? El hermano Bannan estaba dando una grande conferencia hablando acerca de la palabra hablada del nacimiento original y de repente alguien lanzó una pregunta y le dijo: hermano Branham, la Biblia dice produzca todo según su género. Si es así, ¿dónde están los dinosaurios? El hermano Branham no supo qué responder. Él dice que dijo: Señor, estoy en problemas. Y Dios le dijo: diles que están atrapadas en otra dimensión. Esto quiere decir que la palabra del Señor dura por siempre. ¿Cómo pudiera usted decir que la palabra se extinguió? ¿Cómo? ¿Cómo pudiera, si la Biblia sigue diciendo produzca todo según su género? La ciencia cada vez se sorprende y se contradice. Muchas veces afirmó
que algunas especies habían sido totalmente extinguidas. Pasan 15, 20 años y de repente se sorprenden porque ven a esa especie caminando por bosques solitarios. Y decían, lo que pensábamos que se había extinguido ha sido fotografiado. De esa misma manera, la Iglesia Católica Romana pensó que pudo matar la palabra. Pensó que pudo matar la Big verdadera, pero esa Big verdadera resucitó. Esa Big verdadera resurgió, se levantó nuevamente con la Reforma. Y Martín Lutero empezó nuevamente a levantar la iglesia sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? La bendita palabra del Señor. Y él se fue al libro de Romanos y dijo, leyó en voz alta, el justo por la fe vivirá. Esa escritura fue suficiente para golpear en pleno corazón de este poder demoníaco llamado la Iglesia Católica. Entonces él empezó a construir nuevamente. La iglesia que casi había sido destruida se empieza a levantar a través del mensaje de Lutero y él empezó a construir sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. El pueblo del Señor se caracterizó por ser minoría. Siempre han sido pocos. No temáis manada pequeña. A vuestro Padre que está en los cielos ha placido daros el reino. ¿Qué es el reino? La palabra. A vuestro Padre que está en los cielos ha placido que ustedes entiendan la palabra. Ha placido que ustedes puedan comprender. Le ha placido que ustedes puedan aceptar, creer, abrazar. Y le ha placido que ustedes puedan vivirla. No lo entenderán los demás. Ustedes sí, pero son minúsculos. Entonces, a medida que pasaban los tiempos, la iglesia iba creciendo de una edad a otra edad y se iba empalmando con la otra y se empalmó con la edad wesleyana. No fue fácil para Wesley. A Wesley no se le permitía predicar en ninguna iglesia. Por eso es que él dijo, el mundo es mi parroquia. El mundo es mi púlpito. Si no me permiten predicar en una iglesia, predicaré en la ribera de un río. Predicaré en la cima de una montaña. Predicaré en las puertas de las fábricas. ¿Sabía usted que Lutero empezaba a predicar a partir de las 4 o 5 de la mañana? ¿Sabía que terminando se iba a otra fábrica y predicaba a la entrada de la fábrica, predicaba a la salida de los horarios laborales? ¡Qué hombre para predicar! Entonces, ¿sobre qué edificó Wesley? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas del que ya era parte Lutero. Por eso es que la historia cuenta que Wesley recibió su experiencia personal con Jesucristo cuando leyó el tratado escrito por Martín Lutero, Carta a los Romanos. Cuando Wesley leyó Carta a los Romanos, tuvo su encuentro personal con Cristo. ¿Qué nos está enseñando esto? Que hombre de Dios no persigue a hombre de Dios. Nosotros no nos perseguimos. ¿Quién persigue a quién? La denominación. Y Wesley hizo que el fundamento sea más amplio y sobre ese fundamento vinieron los pentecostales. ¿Y qué trajeron? El bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Estoy ya casi terminando. El hermano Bannan dice que la roca que se desprendió de la montaña y que no fue cortada por mano de hombre es Jesús. Y dice que él no es hijo de gentil, no es hijo de judío, no es hijo de griego.
No hubo participación humana en su nacimiento. Su nacimiento fue inmaculado. Él es el Hijo de la propia sangre de Dios. Y dice que Él es esa roca que se desprendió de la montaña para coronar la iglesia. Pero la iglesia lo rechazó. Por eso es que el ojo se fue a la piedra de corona. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Usted cree que yo soy de la Odisea? No, señor. Yo estoy en la Odisea, pero no soy de la Odisea. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en un reino, pero tenemos nuestro propio reino. Vivimos en un estado, pero tenemos nuestro propio estado. Amén, hermanos. Entonces, dice que la iglesia del Nuevo Testamento no será perfeccionada sino con nosotros. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la edad de Pablo, la edad de Ireneo, de Martín, de Colombo, de Lutero, de Wesley, cómo puede ser que la edad de los pentecostales esté esperando en nosotros? Mi madre me mostró hace muchos años donde el hermano Bannan dice, si nuestros ojos se abrieran, miraríamos a los que han partido antes que nosotros. Escucharíamos cómo nos gritan. No te rindas. Sigue adelante. Nosotros no seremos perfectos sin ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios no está en la Odisea. ¿Dónde está? En el mero corazón de Dios. Entonces la piedra que destruye a esta imagen o le da fin a la dispensación gentil es la misma piedra que se acopla con la vid verdadera, se acopla con esa iglesia verdadera que nació el día de Pentecostés y que ha estado peregrinando por estos últimos 2000 años. Esta roca se va a acoplar porque se atraen mutuamente, están magnéticamente conectados, dice el profeta, como cuando pasamos un imán. Este imán no recoge paja, no recoge hojarasca, solamente va a recoger lo que tiene su propia naturaleza. Metal atrae metal. Entonces, cuando esta roca se desprenda, hace dos cosas. Primero, acoplarse con la vid verdadera que está en la tierra. Se acopla, perfecciona el edificio, y cuando esto suceda, entonces Él la arrebata, Él se la lleva a su hogar celestial, y cuando esto sucede, terminó la dispensación gentil. La imagen que vio Daniel se derrumba, desaparece. Dios deja de lidiar con el pueblo gentil. Ya no más oraciones escuchadas, ya no más ayunos aceptados. Ninguna lágrima conmoverá al Señor Jesucristo. Este es el día de hacer cuentas. Es el día de arreglarnos, es el día de perdonarnos, es el día de venir al altar y agarrarnos de los cuernos del altar y no soltarnos. Este es el día de nuestra redención, porque cuando esta roca venga y se acople con la iglesia, seremos perfectos. Y dice que Él no pisa tierra, nos encontramos con Él en el aire, bendito sea el Señor. Vamos a imaginar, estamos aquí en la tierra ahora, aquí estoy yo, está usted, estamos nosotros, y en eso pasa el imán. El imán empieza a descender, ¿y qué hace? Atracción. Hay una atracción y se juntan. ¿Dónde? En la mitad del camino. Cuando esto suceda, la dispensación gentil terminó.
¿Y qué es lo que sigue? Los juicios de Dios caen sobre la tierra. Moisés y Elías, estos dos poderosos profetas del Antiguo Testamento, una vez más empiezan a ministrar. Ellos van a recibir el mensaje que en este tiempo se nos ha predicado y lo van a predicar por 1260 días al pueblo judío. Ahora, hay muchas cositas que suceden al mismo tiempo. Para cuando esto suceda, la Confederación Mundial de Iglesias ya se completó. Con esto termino y mañana, con el favor del Señor, de aquí comenzaremos. Hermano José, ¿quiénes van a componer la Confederación Mundial de Iglesias? Los católicos y las denominaciones. Católicos. Dice protestantes, dice así el profeta. Protestantes y judíos. El hermano Bannan dice que este conglomerado de iglesias, esta asociación que se creó para equiparar fuerzas con la Iglesia Católica, invitará a la Iglesia Católica a los judíos. Entonces harán un pacto, una sola voz. ¿Cuándo se rompe esto? Dice que el anticristo, dice, desconoce este tratado. Porque este es un tratado, hermano, político, social y religioso. Porque la Confederación Mundial de Iglesias es un poder político, hermano. Es un poder social y es un poder religioso. ¿Quién domina en la Gran Bretaña? ¿Acaso no es la Iglesia Anglicana? ¿Quién es la defensora de la fe? Fidei Defensor. ¿Acaso no es la reina Isabel? ¿Acaso ella no es la cabeza de la Iglesia? Allá no prosperó la Iglesia Católica. Entonces, cuando ellos se junten, dice que a la mitad de la semana 70, dice a la mitad de la semana 70, dice que el anticristo desconoce este tratado. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, ¿por qué lo desconoce? Porque entran en acción los dos olivos. Amén. Moisés y Elías empiezan a predicar. Y cuando ellos empiezan a predicar, el pueblo judío volteará su mirada a sus profetas. Una vez más, después de más de 2000 años, ellos volverán a recibir un profeta. Que Dios nos ayude, si el Señor así lo concede. Mañana continuaremos a partir de lo que acabamos de dejar. Padre, te doy las gracias por tus misericordias, por tu bondad. Te doy las gracias por tu palabra. Te doy las gracias por todo lo que tu mensajero predicó, enseñó, colocó, estableció. Tú sabes que todo lo que estoy hablando está aquí y que solamente quiero provocar a mis hermanos a que lean su mensaje y encuentren, comprueben si lo que estoy hablando está aquí o no está aquí. Señor, yo me considero nada, simplemente un laico a quien tú le has dado el honor, le has dado el privilegio de predicar. Padre Celestial, no estamos aquí como alguien que sabe, no estamos aquí como una autoridad, estamos aquí como hermanos menores, como sirvientes del reino, como obreros de la última hora, la hora undécima. Padre, es más tarde lo que pensamos. Faltan poquitas cosas para que la dispensación gentil se termine. La copa de la iniquidad está ya casi llena. Ten piedad de mí, ten piedad de nosotros.
Señor, en esta mañana. Estaríamos celebrando el cumpleaños de nuestro precioso hermano Pablo G. García. Tú te lo llevaste de viaje a la eternidad hace algunos años, pero detrás de él hay una esposa, hay hijos, hay nietos, hay familia. Yo te ruego que en este día, Señor, de recordación, de nostalgia, de recuerdos, de sentimientos encontrados, tú bendigas el corazón de la familia. Mi hermano Pablo no ha muerto. Como lo dije el día de su sepelio, el hermano Pablo está vivo. Padre celestial, tú eres Dios de vivos, no eres Dios de muertos. También, Señor, te agradezco que bendigas a la hermana Norma Montanés. Ella está cumpliendo años y paradójicamente está postrada en la cama de un hospital. Ve dónde está ella. Acércate. Susúrrale al oído. Háblale. Hazla sentir tu hija. Hazle sentir tu presencia. Que sienta que no está solo. No está sola. Que sienta que tu presencia invisible la ha estado protegiendo de todo. Sácala de esta dificultad. Permite, Señor, que este sea el inicio de una nueva vida. Permite, Señor, que su cuerpo le obedezca, que adelgace, que pierda peso. Hazla saludable. Tiene un esposo joven, una señorita joven y una bebé. Y tiene a su familia y a nosotros que la amamos. Ayúdalos. En el nombre de Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Hermanos, si Dios lo permite, por la tarde estaremos una vez más teniendo nuestro servicio de predicación. Desde ya los invitamos y les suplicamos que nos sostengan con sus oraciones. Shalom Adonai. Solo creed, solo creed, todo es posible, solo creed. Yo creo en ti, todo es posible, yo creo en ti. Solo roca es Jesús.
confío en las cosas del mundo. Señor, te recordamos por las necesidades de tus hijos, en las ofrendas, Señor, sabiendo que ellos necesitan de ti, Señor, sabiendo que estamos en un mundo muy corrupto, pero tú prometiste bendecirnos, ayudarnos, ayuda a tu pueblo en sus necesidades, Señor, ayúdanos, Señor, a cada mano levantada, Señor, en cuestión de necesidad, mírale, Señor, y confiamos en tus promesas, porque para ti no hay nada imposible, en tu precioso nombre, Señor Jesucristo, te ruego por mis hermanos en sus negocios, en sus empresas, en sus proyectos, a los que tienen negocios, tráeles clientes y guíales cada día más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esa roca donde yo me escondo. Esa roca donde yo me escondo. Esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo, yo confío en su luz. Yo mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado el estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme. Pues mi vida descansa segura en la roca esa. Esa roca es mi Cristo. Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él. Esa roca es mi Cristo. Prosigo adelante, pues siempre su mano sostendrá, aleluya, y al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar, pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar. Solidez a través de tu palabra, seguridad, convicción, Señor. Si tú no estuvieras presente en este lugar, este servicio no tendría sentido. Pero gracias porque aún nos visitas, aún sigues escuchando el clamor de nuestros corazones, el clamor de una novia que tan solo desea pasar tiempo con su amado. Padre amado, tráenos para el servicio de la tarde. Señor, renueva las fuerzas de tus hijos por medio de tu poderosa palabra, Señor. Vendremos con acciones de gracias y con agradecimiento porque tú estás obrando. En tu precioso nombre, Señor Jesucristo, te agradecemos por estar aquí
Gracias, Padre. Amados hermanos, les agradecemos a cada uno por su cordial asistencia virtual y asimismo les recordamos, por favor, que se cuiden mucho, que se laven las manos, que se coloquen su tapaboca, que cuando salgan a hacer compras mantengan su distancia de personas desconocidas, pero siempre mantengan su confianza y su amor en Jesucristo, que Él aún nos protege. Dios les bendiga. Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. 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 Shalom.